Es un placer daros la bienvenida a esta sesión en la que exploraremos juntos los fundamentos del grafismo creativo, una emocionante propuesta del Grupo Anaya para Educación Infantil. En nombre de mis compañeros y en el mío, os agradecemos este tiempo que nos vais a dedicar para explicaros este proyecto. Antes de comenzar, os voy a recordar que tenéis los micros y las cámaras desconectados para tener una buena conexión. Si tenéis alguna duda o pregunta, podéis escribirla en el chat y al final de la sesión os la resolveremos. Sin más preámbulos, hoy vamos a sumergirnos en un mundo de creatividad y experimentación que nos van a permitir explorar diferentes técnicas y materiales, fomentando un enfoque abierto y sin límites en el proceso creativo, donde todas las respuestas a las actividades propuestas son válidas, fomentando así la confianza de nuestros alumnos y elevando su autoestima. Es más, a través del trazado de los diferentes grafismos, van a desarrollar una motricidad fina adecuada, sentando las bases para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Hoy contamos con la presencia de la autora de nuestros materiales, Consuelo Fuentes. Para que la conozcáis un poco más, os voy a dar algunas reseñas de Consuelo. Lleva más de 20 años dedicada al mundo de la educación infantil, de la educación en general, porque ella es maestra de educación infantil y primaria. Ha sido asesora de CEFIRE como formadora y trabaja en innovación y recursos para docentes de la Comunidad Valenciana. A día de hoy, sigue como ponente externa impartiendo formación a docentes. Es una apasionada del grafismo creativo y lo pone en práctica en su aula ya desde hace años. Pues estoy encantada de compartir esta aventura creativa con todos ustedes, así que voy a dar paso a Consuelo para que nos enamore con su pasión por el grafismo creativo. Espero que disfrutáis y bueno, ya tenemos aquí a Consuelo. Adelante, Consuelo. Buenas tardes. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Bienvenidas y bienvenidos en esta tarde a este webinar de presentación en el que os voy a introducir en el maravilloso mundo del grafismo creativo. Agradeceros desde el primer momento vuestra asistencia en un día lectivo después de toda la jornada escolar, que tengáis esa inquietud y esas ganas y esa motivación de querer continuar aprendiendo. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Voy a compartir la presentación que tengo preparada. Os voy a explicar brevemente los temas que voy a tratar hoy. Empezaré explicando qué es exactamente el grafismo creativo, diferenciándolo del más conocido grafismo tradicional. Os explicaré de dónde viene, cuál es su origen, algunos de los múltiples beneficios que aporta su práctica y su ejercicio. Lo importante que es el conocimiento de las leyes del desarrollo motor en la infancia para el trabajo de la motricidad gruesa y motricidad fina como trabajo previo al trabajo del grafismo. Os compartiré diferentes tipos de superficies de trabajo, porque el trabajo del grafismo no se limita únicamente al formato de papel de A4. Compartiré una serie de ejemplos de grafismo que yo he puesto en práctica con mis niños y niñas en el aula. Este curso soy tutora de una aula de 3 años, pero llevo trabajando el grafismo creativo en el aula pues 7 años ya. Y terminaré presentando el gran proyecto de grafismo creativo del Grupo Anaya, en el cual he tenido la gran suerte y oportunidad de desarrollar. Bueno, y en esta página de inicio
podéis ver unos grafismos hechos por pues, mis niños de la promoción pasada en 5 años, como estamos en primavera, pues grafismos primaverales. Bueno, voy a comenzar hablando del término grafomotricidad. Si nos vamos a la etimología, grafo se refiere a escritura y motriz a movimiento. Por lo tanto, grafomotricidad sería escritura en movimiento. A grafomotricidad le acompaña el calificativo de creativo. ¿Por qué creativo? Es posible que conozcáis, porque lo hayáis trabajado en vuestras aulas, yo lo he trabajado años atrás, fichas y cuadernos de grafismos, o a lo mejor puede que lo hayáis experimentado y lo recordéis vosotros como alumnos y alumnas en el colegio. Esas fichas típicas en las que había una sucesión de grafismos, en la mayoría de los casos con puntos discontinuos que repasar, y llevaban una sucesión de arriba abajo, en vertical, izquierda, derecha, horizontal, pasaban al oblicuo, las montañitas, pero en todos los casos eran un trabajo continuado, repetitivo, con una instrucción muy clara, muy definida, y daba lugar a una única opción y producto final posible, sin posibilidad de creación, de libertad, ni de margen de elección. Como en otros campos en educación, el concepto de grafismo también ha evolucionado hacia una propuesta menos directa que va a posibilitar una autonomía de elección y actuación con todos los beneficios que ello conlleva. En los últimos años se ha extendido y popularizado esta nueva forma de entender y abarcar el grafismo, conocida como grafismo creativo. Vale. ¿Y de dónde viene el término de origen creativo? ¿De dónde surge este nuevo concepto de grafismo? Pues os voy a contar que en realidad no es una novedad en sí misma, porque ya podemos encontrar una primera aproximación en el libro La educación del gesto gráfico, escrito, fijaros, en 1977 por Giselle Calmy. Giselle Calmy se refería a ello como diversión gráfica y destacaba la importancia de vivenciar los movimientos en el espacio antes de reproducir la trayectoria en el papel. Los ejemplos gráficos que aparecen en este libro, hace casi 50 años, pueden compararse con las propuestas actuales más innovadoras. De la misma manera que buscamos referencia en nuestro legado pedagógico para llevar a cabo las conocidas como pedagogías activas, con el grafismo creativo tampoco partimos de cero y ya tiene una historia, tiene un recorrido. Fijaros en esta imagen que he puesto aquí de una mano de un niño trazando sobre la arena, y es que el grafismo es algo innato en el ser humano. De manera inconsciente y natural, el niño y la niña ya realiza sus primeros trazos desde muy pequeños, si se le da la posibilidad, en la tierra del parque, en la arena de la playa, en el plato de la comida. El infante observa, investiga, experimenta, disfrutando de ese efecto que produce su mano, sus dedos, sobre la tierra, sobre la arena, siendo estos el primer instrumento de dibujo que utilizaron. Pero es que si lo pensamos, cuando crecemos, esa tendencia espontánea y natural a dibujar, a producir grafismos espontáneos, si nos lo permitimos, de alguna manera continúa presente, ¿no? ¿Cuántas veces tomando apuntes, escuchando a tu profesor, a tu profesora en una ponencia, con el boli o con el lápiz, has empezado a realizar trazos, dibujos, y cuando has acabado lo has observado y te has sorprendido del entramado de grafismos que sin pensar has llegado a crear? Si nos remontamos a los inicios del ser humano, las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tienen constancia se remontan a la prehistoria. Fijaros que nuestros antepasados ya trazaban aquellos primeros grafismos. Hacían referencia, en la mayoría de casos, a la caza de animales,
animales grandes como bisontes, caballos, mamuts. También hay varias manifestaciones de las marcas de las manos. Vale. Una vez definido ya el concepto de grafismo creativo y conocido su origen, voy a pasar a explicaros algunos de los múltiples beneficios que pueden obtener los niños y las niñas con el ejercicio de esta práctica. Por un lado, tenemos el desarrollo de la coordinación visomotriz. Son actividades de movimientos controlados que requieren de una precisión y una coordinación, en este caso, óculo-manual. Hay una relación y una coordinación entre el ojo y la mano. También van a trabajar nociones espaciales básicas, como arriba-abajo, izquierda-derecha, cerca-lejos, dentro-fuera, en medio, alrededor. Conceptos matemáticos como grande, pequeño, largo, corto, formas geométricas, colores, seriaciones. Van a fomentar la creatividad. La creatividad se puede definir como la capacidad, la habilidad de generar algo nuevo. No es posible desarrollar la creatividad cuando se copia, sino cuando se crea. El grafismo creativo ya lo lleva implícito en el propio nombre. La experimentación con diversas técnicas y materiales. Los niños a través de su ejercicio viven, respiran y crean arte. La atención y la concentración. Observarles es admirable la capacidad de atención que desarrollan con este tipo de propuestas, ya que se abstraen de todo, se concentran y se abstraen de todo estímulo externo para centrarse de forma plena y consciente en el momento presente. Podría compararse, yo lo comparo en ocasiones con una especie de meditación. La autonomía, ¿no? El poder de decisión y la libertad que posibilita es una de las principales características que define al grafismo creativo. Dota a la niña y al niño de una gran autonomía en su realización. La autoestima, la valoración propia que hacen el niño y la niña es positiva de sí mismo, ¿no? Porque percibe, le llega la confianza que deposita el adulto en sus posibilidades. Aumenta su confianza y se siente capaz. Por eso la autoestima se ve reforzada. La gestión emocional. La gestión emocional es la toma de conciencia de las propias emociones, el identificarlas, aceptarlas y saber gestionarlas. En la realización de estas propuestas pueden aparecer diferentes tipos de emociones, ¿no? Como puede ser el miedo. Miedo en un momento dado de enfrentarse a algo nuevo por una elevada autoexigencia que tenga el niño, que le haga dudar de su capacidad. Miedo al error o a la equivocación, si en algún momento de su vida este error ha estado penalizado de alguna manera. También pueden sentirse tristes o enfadados si el resultado no es el que esperan para ellos mismos, y hacer frente a ese sentimiento de frustración pues les puede generar ese sentimiento de enfado o de tristeza. También pueden sentir sorpresa ante la presentación de una nueva propuesta por la técnica utilizada, que es novedosa para ellos, el material utilizado, el proceso de realización. Pueden sentir alegría. Esa alegría puede ser individual o compartida con los compañeros y compañeras. Otro aspecto a destacar del grafismo creativo es el disfrute que manifiestan durante su puesta en práctica. Y bueno, refiriéndonos a las emociones, sabemos que no existen emociones positivas o negativas. Hay emociones que nos hacen sentir bien y emociones que nos hacen sentir mal. Por lo tanto, todas las emociones que se generan en el trabajo del grafismo creativo son válidas y aceptadas.
Lo importante es saber identificarlas, aceptarlas y gestionarlas, que es un proceso que no es sencillo, es complejo. Entonces podemos aprovechar la oportunidad que nos brinda para aprender y evolucionar en esa gestión y ayudarles a ellos. Y por último, la paciencia, la escucha y el trabajo en equipo, tan importante. La propuesta puede tener un soporte individual o común en pequeño grupo. Entonces, una parte del material será compartido, por lo que la paciencia y la espera van a estar presentes. En un tiempo en el que vivimos de la inmediatez, del todo para ya, el saber esperar, el tener paciencia, se convierte en una competencia muy valiosa. Todo ello, además, va a favorecer en gran medida el aprendizaje de la lectura y de la escritura, no siendo un fin en sí mismo, pero sí una consecuencia importante y muy beneficiosa de la realización de estas propuestas, porque va a facilitar y va a trabajar varios de los prerequisitos que son necesarios para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Ya hemos nombrado anteriormente algunos de ellos, como puede ser la coordinación visomotriz, la orientación espacial, la motricidad fina, entre otros. Vale, os explicaba al inicio, en la introducción, que es importante que conozcamos las leyes que rigen el desarrollo motor, porque nos va a ayudar a comprender la importancia del trabajo, del que después hablaremos, del trabajo de la motricidad gruesa y de la motricidad fina. Os lo explico de manera muy sencilla. Existen dos leyes, la ley cefalocaudal y la ley proximal. La ley cefalocaudal nos dice que el control motor avanza en el bebé, en el recién nacido, y conforme va evolucionando el niño, de la cabeza a los pies. El niño, el bebé, controla antes la cabeza, después el cuello, hombros, tronco, de arriba a abajo. La ley proximodistal nos dice que el control motor avanza de las zonas más cercanas a la línea media del cuerpo a las más alejadas. Se controla antes el movimiento, la articulación del hombro, que la del codo, posteriormente la muñeca, acabando por los dedos, la mano. El conocimiento de la evolución del desarrollo motor nos permite tomar conciencia de la importancia del trabajo de la motricidad gruesa, como he dicho anteriormente. El movimiento en la infancia es tan importante como respirar. Posteriormente, cuando el dominio de esos grupos musculares más grandes vaya evolucionando, vamos a poder plantearnos actividades de mayor control y precisión. Con respecto a la motricidad gruesa, es importantísimo el fomentarla y el desarrollarla y el darles espacio y tiempo para actividades como caminar, correr, saltar, bailar. Fomentar el desarrollo de la motricidad gruesa es vital para el desarrollo motor. ¿Qué va a aportar este trabajo? Pues beneficios tan importantes como el control postural, el equilibrio, la coordinación general, la orientación espacial, la propiocepción, la relación con el entorno, la relación con los demás, la atención, memoria, creatividad, son solo algunos de los beneficios que aporta. La práctica de este tipo de actividades, ya sea libre o dirigida, será necesaria antes de plantearnos el inicio de cualquier propuesta de trabajo de motricidad fina y, por supuesto, previa al comienzo de cualquier actividad de grafismo. Posteriormente, no la abandonaremos, sino que será complementaria.
Vale, hemos hablado de la importancia del movimiento en la infancia, de la motricidad gruesa y su influencia en la evolución de la motricidad fina. Proponemos ahora algunas actividades que pueden realizar para favorecer el desarrollo de la misma. Empezamos con un tipo de materiales que van a ejercitar la musculatura de las manos y los dedos. Materiales como pueden ser la plastilina, la arcilla, la arena cinética y otros tipos de arenas sensoriales. Además, podemos incorporar moldes, rodillos, cuchillos especiales aptos para este caso, para el uso infantil, para completar estas actividades. Por otro lado, los bloques de construcción son otra estupenda opción. Empezaremos por bloques de construcción más grandes para ir disminuyendo el tamaño y continuar y finalizar con bloques de construcción más pequeñitos, tipo Lego. Por otro lado, actividades de vida práctica tan sencillas y tan al alcance y tan presentes en el día a día, como abotonarse y desabotonarse y pasarse la cremallera, subirse y bajarse la cremallera. Todo ello va a favorecer y ese trabajo de la motricidad fina. Continuando con la motricidad fina, voy a pasar a hablaros de otro tipo de propuestas. Como os comentaba al inicio, yo este curso estoy en 3 años y todas estas actividades, todas estas propuestas las hemos estado trabajando durante este curso y continuamos. Entonces tenemos diferentes tipos de trasvases. En los trasvases el niño va ya sea con sus propios, con la mano, con los dedos, o con pinzas, que las pinzas pueden ser de diferente tamaño, podemos ir de pinzas más grandes, a más disminuyendo, a más pequeñitas, incluso con las pinzas de depilar pequeñitas, va a ejercitar la pinza. Y además intentaremos que el movimiento del trasvase sea de izquierda a derecha, colocándole el material, porque es la misma dirección que después va a utilizar en la lectura y en la escritura. Y este tipo de propuestas lo podemos organizar con materiales tan sencillos y tan accesibles como, en este caso, cubiteras. Yo utilizo cubiteras en recipientes y luego pompones, piedrecitas, es muy sencillo. Y luego tenemos otro tipo de materiales comerciales que podemos adquirir, como el conocido juego de las abejas, donde tienen que ir cogiendo la abejita y colocándolo en el panal. Las mesas sensoriales, por otro lado, con diferentes recipientes y elementos que ellos puedan meter, sacar, traspasar, ya sea con la mano, ya sea con algún tipo de instrumento, de pala, de cuchara o de pinza, también va a favorecer ese ejercicio de la motricidad fina. La apertura y el cierre de diferentes tipos de envase. Además, el giro de muñeca, el ensartado de bolas, el típico papel de embalar. Esto es una caja con pinzas para ir colocando por colores o como quieran libremente, que son propuestas muy sencillas y que a ellos además les gusta y les atrae especialmente. Y que van a favorecer mucho ese trabajo de la motricidad fina, como complemento a lo que hemos explicado antes del trabajo con materiales y ejercicios de vida práctica. Antes de pasar al formato que os decía, formato papel y trabajo en mesa, es importante que los niños experimenten con grandes superficies.
superficies como pueden ser un papel continuo grande en el suelo o colocado sobre una pared. Y en el papel continuo libremente pueden dibujar y trazar, ya sea con ceras blandas, con ceras sólidas, con rotuladores, tizas en el suelo, o sea, empezando por tizas más gruesas, todos los instrumentos y todos los rotuladores, pinturas, témperas sólidas, tizas, tienen su versión más gruesa y más fina. Cuanto más pequeño es el niño, el instrumento de trazo debe de ser más grueso y ir evolucionando a más fino, porque tiene va a ir ganando precisión. Tizas en el suelo, dibujo sobre la mesa de luz con unos rotuladores especiales para la mesa de luz. Continuando hablando sobre diferentes tipos de superficie, también pueden dibujar y trazar sobre espejos, les encanta, ya sea espejo en el suelo, en horizontal. Yo estos los tengo, los compré especiales, son irrompibles, se ponen encima, golpean, no pasa nada. O ya sea sobre el propio espejo del aula. En las aulas solemos tener un espejo para que favorece mucho esa imagen de ellos mismos que les gusta ir, mirarse y demás, o el espejo del baño. Siempre con materiales especiales indicados para el caso. Y después no hay problema, se limpia y se va. Igual que en el espejo, pueden trazar en ventanas, en el cristal de la ventana, que además les encanta, porque claro, es algo, bueno, explicamos, esto se hace en clase, no se hace en casa, pero es algo diferente, transgresor, ¿no? Fuera de lo que están acostumbrados. Y es lo que decíamos antes, son grandes superficies, porque ellos no tienen todavía ese control motriz y esa precisión para hacerlo sentados y en un formato más pequeño. Entonces es una evolución en el instrumento de trazo y una evolución en la superficie de trazado. La superficie, cuanto más pequeños, más grandes, se van haciendo mayores, se van desarrollando y vamos a ir disminuyendo esa superficie. También tenemos las pizarras, ya sea en interior de clase o de exterior. Podemos realizar estampaciones con objetos varios, con esponjas. Vale. Y ya acabando con las superficies, también podemos trazar grafismos sobre elementos naturales. En este caso, reprodujeron una obra de la artista japonesa Yayoi Kusama y sobre una calabaza real, pintaron la calabaza y reprodujeron los grafismos. Aquí están trazando grafismos libremente con rotuladores permanentes sobre hojas secas del otoño que recogimos. Y en este caso están realizando grafismos sobre una rama de árbol. Vistas y ejercitadas todas las propuestas y todas las actividades previas que os acabo de explicar, ya pasamos al formato de papel. Estos son algunos de los ejemplos que os muestro que yo he llevado a cabo con la tutoría que tengo este curso de 3 años. Entonces, pues por ejemplo, en esta primera imagen están trazando, están imitando, bueno, hay una historia anterior, hay una motivación, hay una explicación, hay un modelaje y luego están trazando garabatos, ¿no? Porque es como lo primero, el típico garabato, simulando, imitando ovillos de lana. En esta segunda imagen estábamos en Halloween porque además... No siempre, pero en ocasiones los grafismos están relacionados con la estación en la que estemos o con alguna festividad que estemos celebrando. Estábamos en época de Halloween, entonces relacionamos el grafismo con Halloween.
y con bastoncillos de los oídos. Cambiamos soporte, además, que no siempre tiene que ser pintura y rotulador, hay otras opciones, con bastoncillos de los oídos y témperas negras, pues iban trazando las telas de araña. Y en esta última imagen estamos en Fallas, somos de Valencia, y simulaban un castillo de fuegos artificiales. Diferentes historias, diferentes maneras de presentarlo y no, pues atractiva, divertida y motivados están ejercitando y están trabajando los grafismos. Vale, esto es de la promoción pasada en el nivel de 4 años con el otoño. Cogimos hojas secas, las pegaron con cola en blanco y después con rotuladores de colores propios del otoño, naranja, rojo, amarillo, pues iban repasando el contorno. Y esto es en 5 años, una propuesta de puntillismo diferente. Circunferencias concéntricas y desde dentro afuera, porque para que luego no se mancharan, iban marcando, en este caso también con bastoncillos de los oídos. Y todas las maravillas sobre el grafismo creativo de las que acabo de hablaros, todas las propuestas iniciales, los ejemplos que os acabo de mostrar de grafismos realizados con mis niños, podéis encontrarlas en un proyecto, en un gran proyecto de Anaya, en el que he tenido la oportunidad de realizar junto al grupo Anaya. Este proyecto consta de 3 cuadernos, grafismo creativo 1, grafismo creativo 2 y grafismo creativo 3. Cada uno de los cuadernos, además, ahora os enseñaré el interior para que lo veáis y os explicaré, cada uno de ellos viene acompañado con su correspondiente guía didáctica. Y en la guía didáctica se amplía, se desarrolla y se detalla lo que cada una de las láminas del cuaderno. El tamaño estaría entre 1:4 y 1:3. Si os fijáis, es en horizontal porque la superficie de trabajo para el niño en este formato es mayor. Tiene un gusanillo en la parte superior para que no haya impedimento por un lado ni por el otro. Da lo mismo si el niño tiene preferencia por utilizar la izquierda o la derecha, no digo zurdo y diestro porque en estas edades la lateralidad no está todavía definida, pero en todo caso no le va a molestar porque tiene el gusanillo arriba. Las hojas están microperforadas de manera que se pueden extraer sin romper, sin arrancar. Por si se quiere realizar aparte, por si se quiere llevar en un momento dado un trabajo determinado para compartir en casa, si se quiere realizar una exposición para ambientar un espacio del aula o del pasillo, etc. Vale, y la edad abarcaría, no hemos querido dividirlo por cursos, para que cada uno lo adapte según sus necesidades y el grupo de niños y niñas que tenga, pero sí que abarcaría desde aproximadamente 2 años y medio, 3, hasta los 6-7 años, el proyecto completo. En los diferentes cuadernos va a acompañarles un personaje. En el cuaderno 1 está Garabato, además cada uno de los personajes, su cuerpo es parte está realizado con un grafismo. Además hay una evolución, el más sencillo es Garabato, que es como lo primero, ¿no? El primer trazo que realizan los niños. El número 2 sería ondas y 3 espiral. Los grafismos, las láminas, están presentadas siguiendo una secuencia que va evolucionando en nivel de dificultad. Entonces, en el cuaderno 1
se trabajarían estos grafismos que vimos en la columna verde con garabato. En el cuaderno 2 serían estos y en el cuaderno 3 serían estos últimos morados que nos presenta espiral. Serían acumulativos y evolucionarían de uno a otro. Y esto además lo tenéis en una lámina formato grande de la que dispondría la maestra o el maestro. Vale. Voy a enseñaros el interior de una de las láminas para que veáis cómo es el formato y cómo es el tipo de imagen que es la propia lámina y el dorso. Vale. Esta primera pertenece a Grafismo Creativo 1. Es la lámina 2, si no me equivoco. Entonces vemos unos dientes de león, ahora os explicaré. Hemos querido que las imágenes que aparecieran fueran reales, o sea, en la medida de lo posible que fueran objetos y elementos reales para no infantilizar y para no hacerlo con dibujos, porque los niños y las niñas quieren el mundo real, ¿no? Presentarles el mundo real, no imágenes de dibujitos y demás. Después también la superficie de trabajo estuviera lo más despejada posible, en el sentido de el fondo donde ellos van a trazar, donde van a trabajar, está blanco. Porque lo más importante y la parte protagonista es lo que haga el niño y lo que haga la niña. No voy a poner un fondo de color ni voy a recargar la lámina en exceso, porque lo importante es el trabajo del niño. Entonces, esta del cuaderno 1 sería la parte de delante y aquí tendríamos el dorso. Cada una de las láminas tiene un dorso y por la que es información para el acompañante, para la maestra o el maestro. Entonces, por la parte de detrás de esta lámina tendríamos el título, un título sugerente, pido un deseo, y tendríamos lo que es la lámina ya realizada como referencia para la maestra, que no quiere decir, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que todos los niños tengan que acabar realizando la lámina exactamente como muestra el ejemplo. Es una referencia, repito, para el acompañante, pero no tiene por qué acabar todos realizándolo exactamente igual. Cada uno lo hará en la medida de sus posibilidades. Tenemos una parte de actividad de la lámina y otra de actividades previas. Actividad de la lámina explica brevemente qué es lo que debe de hacer el niño, en este caso, mojar la yema del dedo en la pintura y presionar sobre el papel completando los dientes de león con puntitos. Y debajo siempre se proponen una serie de actividades previas posibles a realizar a modo de idea o de sugerencia para que, si la maestra y el maestro lo consideran, lo haga o antes o después. En la parte superior derecha siempre encontraremos el grafismos que se trabajan en la lámina, en este caso son los puntitos, y el material que va a necesitar el niño o la niña para desarrollarlo. En este caso únicamente témperas de colores, ni pinceles ni nada, porque lo va a hacer con el propio dedo. Y también encontramos una frase que ya... una frase sugerente para pensar, para reflexionar. En ocasiones es una frase y en otras ocasiones es una pregunta directa para hacerles pensar, ¿no? Como es un diente de león, pues en este caso cierra los ojos y pide un deseo. Y como os comentaba, en la guía didáctica, porque en el dorso está como la información básica para que en un primer golpe de vista la maestra sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero en la guía didáctica está todo mucho más desarrollado. Entonces, pues por ejemplo, en las actividades previas
En la guía didáctica se explicita. La maestra dispone un trozo largo de papel continuo en la pared. Prepara témpera de colores en diferentes recipientes planos. Los infantes pintan sobre el papel continuo con los dedos, estampan las manos. La experiencia sensorial con el propio cuerpo es especialmente satisfactoria. Se recomienda preparar bien tanto el espacio como a los niños y niñas para que puedan disfrutar tranquilamente sin miedo a manchar, a mancharse. Se da más información, consejos, sugerencias. La maestra prepara una superficie amplia. Puntear con rotuladores gruesos de colores. Pues se explicita en la guía observar y controlar para que la presión ejercida no sea excesiva, ya que su impulsividad motriz puede llevarle a romper la punta del rotulador. Explotar papel de burbuja de embalaje con los dedos. Es una actividad que les gusta especialmente. Ejercitan la pinza, fortalece la musculatura con la presión ejercida. Vale. Cada uno de los cuadernos, además, seguimos en el cuaderno 1, tiene un material individual extra. En este caso, cada uno de los niños va a disponer de un dado con los grafismos trabajados. En cada una de las caras hay dibujado uno de los grafismos trabajados en este primer cuaderno y un segundo dado de colores. Entonces lo tienen en el cuaderno para sacar y para montar. Y con estos dos dados van a tener la oportunidad de realizar alguna de las láminas del cuaderno donde se sugiere que utilicen los dados y después ya el docente todas las actividades complementarias que pueda crear, imaginar o desarrollar con este material. Esto lo va a tener cada uno de los niños en su cuaderno. Y como material para el aula, este primer cuaderno de grafismo creativo 1 tiene un juego de memoria, un memory, con, para emparejar, en este caso, grafismos que encontramos en objetos reales, y volvemos a la importancia de la fotografía y de la imagen real, lo tienen que relacionar con grafismos dibujados, ¿no? Pues, por ejemplo, el caracol, la concha del caracol es una perfecta espiral. Los gofres, un entramado de cuadrados. El pececito, que no se ve bien aquí, pero sí que en la fotografía se distingue claramente las escamas del pez. El arco iris, el panal de abejas. Entonces, tienen que relacionar en ese memory la pareja del grafismo real con la imagen. Vale, os muestro un ejemplo del cuaderno 2. Lo que os comentaba antes, tenemos esta gota de agua, sí que tenemos un borde con agua real, las dos gotitas, pero está todo muy despejado y muy blanco porque lo importante es lo que va a realizar el niño. Y por el dorso de la lámina encontramos el cuaderno, el joya real. A modo de ejemplo, las actividades que pueden realizar en la lámina, una serie de sugerencias de actividades previas y el material que necesita el niño, la niña, para realizarlo con fotografías, que a nivel visual es como que orienta mucho, ¿no? Las acuarelas, pincel, además especificamos el grosor de pelo de grosor medio, rotuladores de color azul de punta fina, rotulador negro de punta fina. Y en este cuadro, los grafismos trabajados en este caso. Y como os decía anteriormente, todas estas actividades están ampliamente desarrolladas en la guía didáctica a la que la maestra puede acudir para ampliar, ¿no? Además, tenemos unos objetivos concretos pues, referidos a las actividades previas de esta página. Ejercitar la motricidad fina, formular hipótesis, desarrollar el pensamiento científico, verbalizar aprendizajes. ¿Qué aspectos van a trabajar? Noción espacial dentro, fuera, a un lado, al otro. Colores, azul oscuro, azul claro,
el ciclo del agua. Y en las actividades previas es explicado ampliamente lo que aquí simplemente pues, explica: trasvasar agua entre diferentes recipientes. Se puede utilizar pipetas y jeringuillas. Pues en la guía se amplía. La maestra prepara recipientes de metal, plástico, cristal de determinados tamaños, pipetas, jeringuillas y témperas. Se puede utilizar de base una mesa sensorial o bandeja, grande y poco profunda. Explican lo que han de realizar los niños. La maestra prepara el material para realizar el experimento del ciclo del agua. Y en la guía pues, tenéis explicado y desarrollado qué se necesita y cómo llevarlo a cabo. Vale. Este segundo cuaderno como material individual, cada uno de los niños en el cuaderno para sacar dispondría de un llavero de grafismos, con los grafismos trabajados en el cuaderno. Entonces son estas siete columnas. No sé si veis que cada una tiene ahí un agujerito, entonces se sacaría y se nada, se quitaría el esto para que estuvieran todos perforados y se pondría una anilla, entonces cada niño tendría su llavero de grafismos. Y como material de aula, en este segundo cuaderno tenemos un dominó de grafismos. Y acabamos con el número 3, grafismo creativo 3, imagina y crea sin límites. Y otro ejemplo de lámina. Aquí tenemos la lámina para hacer y aquí el ejemplo que sirve de guía para la maestra. En la esquina superior derecha los grafismos trabajados, el material necesario y las posibles actividades previas. Y la pregunta. En este caso, la frase es una pregunta. ¿Por qué el agua del mar es salada? Pues para dar pie a una reflexión y a una puesta en común. Y como material individual, en este último cuaderno, cada uno de los niños dispondrá de una serie de cromos que se corresponden con los grafismos trabajados en el tercer nivel. Y como material para el aula, tenemos un juego de atención visual con los grafismos, que sería el conocido, no sé si conocéis, pero es un juego muy conocido, de doble, en el que hay una serie de tarjetas, se van sacando por parejas y siempre en cada pareja coincide un elemento, en este caso coincidiría un grafismo. Entonces, el niño o la niña tiene que fijarse y señalar cuál es el elemento común, cuál es el grafismo común en ambas cartas. Vale. Son varios los artistas conocidos que realizan obras donde aparecen diferentes tipos de grafismos, ¿no? El grafismo está muy presente en su obra, de manera muy, muy significativa. Podemos destacar, entre otros muchos, pues, artistas como Kandinsky, como Paul Klee, como Romero Brito, como Yayoi Kusama, que nombramos anteriormente. Entonces, algunas de las láminas de nuestros cuadernos están inspiradas en obras de estos artistas, que también utilizaron los grafismos para expresarse el arte. Vale. Y acabo ya hablando y haciendo referencia a la neuroeducación. La neuroeducación afirma que el cerebro aprende aquello que le emociona. El grafismo creativo despierta la emoción. Esa emoción va a impulsar la motivación, a potenciar la atención y todo ello va a estimular el aprendizaje. El grafismo creativo va a dar pie al aprendizaje por todo este camino y todo este recorrido.
Y acabo hablándoos de que además el grafismo creativo va a favorecer la inclusión, porque todos los resultados son válidos. Es importante entender que no todos los niños y las niñas se encuentran en el mismo momento madurativo, por lo que no podemos esperar que realicen la propuesta con la misma precisión y destreza. Sí, yo respeto el ritmo de cada niño, de cada niña, que es vital, todos los resultados son válidos. No podemos, no debemos pedir ni esperar aquello que no están preparados para ofrecer. Y aceptar y valorar su camino. No, el foco siempre es muy importante y sería uno de los eslóganes del grafismo creativo. Hay que poner el foco en el proceso más allá del resultado final. Y con esto yo termino la presentación. Voy a dejar de compartir. Ha sido muy interesante, Consuelo. Bueno, y nada, no sé si en el chat ha surgido alguna duda, Sonia, que sí. Me puedas ayudar. Te voy leyendo. Te decía que ha sido muy interesante. Lo has explicado muy bien porque han sido pocas las dudas que han tenido, pero te voy leyendo. Pregunta Carmen, ¿le das importancia a la forma de coger el útil de escritura? En caso afirmativo, ¿en qué momento iniciarías este trabajo y qué actividades propondrías? Vale, mira, Carmen, precisamente en la guía didáctica, no quería explicarlo aquí porque si no nos extendemos mucho, pero en la guía didáctica tendréis explicado las diferentes fases por las que pasan en el agarre de ese útil de escritura y el cómo en el momento del trabajo pasa colocarse ellos y colocar la lámina. Entonces, es un proceso en el que pasan por diferentes fases y lo que tenemos que hacer es respetar si en un momento dado el niño coge el instrumento así, lo coge así con la pinza cuadrúpede para acabar ya finalizando en la trípode que es la correcta. Entonces, yo en ocasiones, si veo que están más o menos preparados, sí que les corrijo, no siempre, pero si a veces veo que lo están cogiendo con el puño, que es la primera fase, y son capaces de darles una pequeña indicación de cogerlo de otra manera, sí que se lo indico. ¿Y cómo trabajarlo? Con todo lo que he explicado anteriormente, con todas las propuestas de motricidad fina, con ya sea a través de los trasvases o del trabajo con la plastilina, la arcilla, la arena cinética, todo lo que trabaje el movimiento de la articulación de la muñeca y los dedos, y favorezca el ejercicio de la pinza. Todos los trasvases, estás trabajando la pinza continuamente, va a ayudar y va a facilitar ese agarre posterior. No te escucho. Lo tienes silenciado, Sonia. Ahora sí, perdona. Ahora sí. Mira, tenemos una segunda pregunta, Consuelo. Cras Silvoso pregunta, cuando empiezan a trazar las primeras letras y números, ¿es mejor dejarles hacer el trazo libremente o es mejor darles unas directrices del trazo? No sé si se referirá a la direccionalidad, que aquí realmente no hemos hablado del tema de la escritura. Nos hemos limitado al grafismo, pero bueno. Mi opinión personal es que en un primer momento, para favorecer esa escritura espontánea, no corregirles la direccionalidad del trazo de cada una de las letras, pero ya posteriormente sí. Ya no corregirlo, sino trabajarlo. Yo, por ejemplo, utilizo las letras de Lija Montessori y sí que el modelo, la direccionalidad, cómo trazar cada una de las letras y después sí que estoy con ellos para que lo hagan de manera correcta. Pero en ese momento. Luego, en otro momento de escritura espontánea,
y cuando hablo de escritura espontánea no es copia, sino es de yo escribo una serie de letras y para mí, o sea, para el niño, ha escrito una frase, un mensaje que no se corresponde, por supuesto, la grafía con la realidad, pero yo ahí no le corrijo, porque si no le estaría coartando y estaría bloqueando esa escritura espontánea que es súper positiva. Yo siempre intento buscar contextos de escritura significativa, donde la escritura tenga una funcionalidad, un porqué y un para qué. En esos momentos no, en otros, como los de repaso de la letra de Lija Montessori, sí. Vamos a por la siguiente. María José nos pregunta cuántas láminas trae cada cuaderno. Consuelo. Una pregunta, se me olvidó decirlo. María José, el cuaderno 1 tiene 15 y el 2 y el 3, 20 cada uno. Muy bien. María Moreno nos pregunta, ¿para qué edad están destinados cada uno de los cuadernos? Claro, aproximadamente no hemos querido limitar por edad, por lo que explicaba al principio, que dependerá en cada caso del grupo de niños, de la intención del docente, pero aproximadamente el cuaderno 1 sería de 2 años y medio, 3 y medio, 4. El segundo de 3 a 4 y medio, 5. Y el último de 4 y medio, 5. Pero claro, es que podríamos extender hasta 6, 7. Desde los 2 y medio, 3 hasta los 6, 7. Dependiendo del ritmo, de la evolución, de la madurez, de la destreza, de lo que se haya trabajado anteriormente. Muy bien. Lo que es que cada uno sigue una evolución en lo que se refiere a nivel de dificultad. Muy bien, pues creo que no tenemos nada más que la última, que nos pregunta por el precio de cada cuaderno. No sé si esto tú lo sabes, Consuelo, ¿no, verdad? Yo eso sí que no tengo ni idea. Y no, lo siento. Estamos en ello, en breve os lo decimos. Si queréis información sobre los materiales, podéis contactar con vuestro comercial, con el teléfono que ha puesto Esther Riera, incluso con la web, y os daremos toda esa información. Si no tenemos más preguntas, pues simplemente nos queda, bueno, daros las gracias a todos por vuestra participación e interés en nuestro grafismo creativo. Gracias, Consuelo, por participar en el webinar, por crear estos materiales tan maravillosos. Os voy a invitar a llevar esta creatividad y esta experimentación a vuestras aulas. Y bueno, pues que empiece la aventura del grafismo creativo y nos vemos en las aulas.